Bueno, fue una decisión tomada conjuntamente con el señor gobernador. Entendemos que el doctor Altuna viene a darle continuidad al trabajo que vino haciendo hasta el momento el jefe saliente, el doctor Fabián Gustavo Gatti. Estamos muy conformes con el perfil que Altuna tiene en razón de haber trabajado más de 6 años dentro de la fuerza. Y ser, bueno, como ya se ha dicho en otros medios, tener una trayectoria dentro del fuero penal de más de 20 años. Eso nos convence para que su designación sea en pos de poder mejorar lo que ya ha venido haciendo el doctor Gatti, seguir con el mismo proyecto con continuidad, y estamos seguros de que va a ser bien recepcionado por la fuerza. Así que tenemos ciertas expectativas favorables. En pos de continuar con la política que estaba señalando, un curso de capacitación destinado para miembros de la fuerza y del servicio penitenciario de la provincia. Sí, esto es un curso organizado por el Servicio Penitenciario Provincial para negociadores, situaciones, tanto en contexto de encierro como no, para situaciones donde existen toma de rehenes, bueno, motines, estos conflictos que pueden suscitarse. Ha venido gente especializada de Buenos Aires a dar curso tanto en Viedma como en Roca y probablemente en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con inscripciones abiertas a la gente de la fuerza y del servicio penitenciario para trabajar en la capacitación. Entendemos que la capacitación es uno de los núcleos fundamentales para poder prestar un mejor servicio y bueno, en ese sentido esta capacitación que se va a realizar ahora nos va a servir para jerarquizar el trabajo dentro del penal y bueno, fuera del penal también.